Bienvenidos a esta cápsula. Voy a leer un texto que he preparado para ustedes, en el que trataré de hacer una introducción al pensamiento de la modernidad, al tiempo que nos concentraremos en la figura de René Descartes y su preocupación escéptica. Este es el texto que he preparado para ustedes. Apuntes para una historia de la modernidad. Hasta en Auschwitz uno puede aburrirse. Imre Kertes. Elaborar una caracterización de la modernidad como un fenómeno civilizatorio occidental de alcance planetario base del ordenamiento actual de la vida hacia la cotidianidad, es uno de los objetivos marcados por filósofos como Hegel o Kant. Con Max Weber pensamos a la modernidad como un fenómeno histórico caracterizado por procesos racionalizadores que ocurren en varios niveles de la vida social. La razón instrumental calcula medios y fines determina las acciones con vista a la eficacia hacia una dominación legal y, forme, y la empresa capitalista. Ambas expresiones de procesos de racionalización de la vida humana. En el análisis del condicionamiento religioso que permitió al capitalismo convertirse en el ordenamiento de acciones sociales, Weber señala a la reforma como parte de un proceso de desencantamiento del mundo, que termina por secularizar al propio cristianismo. Aunque no podríamos afirmar que la forma de vida calvinista o luterana dieron lugar a la aparición del capitalismo, sí podemos afirmar que la reforma es una variable histórica importante hacia la comprensión de lo que llamamos modernidad. Tal vez... Ayude una lectura atenta del de texto luterano sobre la libertad del cristiano para dar cuenta de esto. O un repaso de los primeros capítulos de Richard Popkin en su historia del escepticismo. Citaré a Novalis. El resultado de la manera de pensar moderna se llamó filosofía. Y se contaba en ella todo lo que se oponía a lo antiguo, es decir, especialmente toda ocurrencia contra la religión. El inicial odio personal hacia la fe católica se transformó poco a poco en odio a la Biblia, a la fe cristiana y finalmente incluso a la religión. Aún más, el odio hacia la religión se extendió de una manera muy natural y consecuente a todos los objetos de entusiasmo, a la fantasía y al sentimiento, a la moralidad y al amor a las artes, al futuro y al pasado, colocó con dificultad al hombre arriba de la serie de los seres naturales y convirtió a la música infinita y creadora del universo en tableteo monótono de un enorme molino que, movido por la corriente del azar y nadando sobre ella, era un molino en sí, sin arquitecto ni molinero. Y en realidad... Un, ante un auténtico perpetuum mobile, un molino que se mueve a sí mismo. Un entusiasmo le fue dejado magnánimamente al pobre género humano, haciéndolo indispensable como piedra de toque a la formación superior para cada actuante de la misma, sobre todo para sus sacerdotes y mistógagos. Francia era tan feliz de llegar a ser el regazo y la sede de esta nueva fe, que se había aglutinado a fuerza de saber, por desacreditada que estuviese la poesía en esta nueva iglesia, hubo sin embargo algunos poetas que en medio que se servían todavía, a causa del efecto del antiguo ornamento y de las antiguas luces, pero incurrirían a la vez en el peligro de inflamar el nuevo sistema del mundo con un antiguo fuego. Miembros más inteligentes sabían, no obstante, volver a rociar enseguida con agua fría a los oyentes que ya se habían calentado. Los miembros estaban incesantemente ocupados en purificar de la poesía a la naturaleza, la superficie de la tierra, a las almas humanas y a las ciencias, en destruir toda huella de lo sagrado, en enturbiar el recuerdo de todos los solemnes sucesos y hombres a fuerza de sarcasmos. Y en despojar el mundo de todo adorno multicolor. Por su obediencia matemática y su libertad, la luz se había convertido en su favorita. Se alegraban de que se dejase romper antes que jugar con colores. Y de ahí que denominasen, según ellos, su gran negocio: iluminismo. Fin de la cita de Novalis. Habermas pretende, por su parte, en el discurso filosófico de la modernidad, seguir en una comprensión reilustrada del proyecto crítico emancipatorio con el que la filosofía de la historia moderna autojustifica sus pretensiones. No obstante, esta visión reilustrada es resultado del diálogo crítico y creativo que se propone con autores llamados postmodernos, que son magníficos para denunciar las patologías de la razón subjetivista de la modernidad, pero incapaces de alternativas debido a su constante apelación a la inmanencia del lenguaje. O se convierten en la celebración y/o oh, la aceleración de las contradicciones, por ejemplo, Deleuze. Y recientemente el neoconservador Mark Fisher, o una especie de rebelión estética inocua, tipo Jean Baudrillard o Richard Rorty. Es obvio que la confianza en la razón ilustrada, reducida al cálculo instrumental en el que Occidente lo ha hecho, disminuye o anula la potencia de un contradiscurso práctico emancipatorio que es inherente, sin embargo, a la razón. Después de Treblinka, el ciclón B, Hiroshima, la depredación capitalista del hombre y la naturaleza, los sistemas totalitaristas, la imposición de la blanquitud como identidad civilizatoria, no solo es ingenuo afirmar la modernidad, sino sobre todo cínico. Acusar a la razón de propiciar el culto idolátrico a la facticidad sometida al imperio de lo presentáneo, tal como parece ser la norma de conducta de muchos occidentales, no solo beneficia a la propagación del feliz dominio blando de la culpa generalizada, sino que termina generando un escenario en México de barbarie como el siguiente. La mayoría de los seres humanos es brutal, y cito a Guillermo Fadanelli, analfabeta y a histórica. ¿De qué puede estar desencantada? Más bien flota como una espesa capa de detritus. Y tiene razón. Muchos jóvenes no desean ser amansados por las supuestas voces o autoridades rectoras que les dictan camino, puesto que las advierten falsas, ineficaces y contradictorias. Esa es la historia de muchos jóvenes sensibles y perspicaces. Tienen razón en rebelarse, al darse cuenta de que los valores agrietados y endebles de sus padres no los llevarán a ningún refugio en sociedades marcadas por extremas diferencias económicas y por la ausencia de un futuro en el que desarrollarse como individuos. Promesas, todas ellas canceladas de una modernidad pirata, clon, pastiche, chafa. Aunque este autor no hace nada por ocultar su vena paleoliberal, individualista, obtenemos ciertas conclusiones a partir de la cita de Fadanelli en el análisis de las condiciones empíricas que han determinado una uniformidad masificada de sujetos. Desbordada la modernidad por su propio mito, creó, para decirlo con palabras de adorno, las condiciones empíricas necesarias para que se pudiese formular un imperativo categórico, salvo que negativo. Actúa de tal forma que no se repita un Hitler o una Hiroshima o un exterminio universal. Ya en las ilusiones de la modernidad, Bolívar Echeverría nos permite leer a contrapelo, con un contradiscurso, el papel histórico de la modernidad, su necesidad civilizatoria, tanto en su versión beberiana como en la versión jabermaciana. Las 15 tesis sobre modernidad y capitalismo de Echeverría se presentan como la posibilidad de pensar un modelo civilizatorio moderno alternativo al realmente existente, que sea universalizado bajo la forma de intercambio y acumulación del capital. En esta revisión de la modernidad, no deja de llamar la atención el lenguaje marxista que predomina en la exposición de las estructuras centrales de la configuración moderna de la vida humana. Pero más que una simple cuestión de método, nuestra opción por una lectura materialista de la historia de la filosofía resultará en ser una deconstrucción de la lógica de la modernidad realmente existente. El fundamento de la modernidad como posibilidad de la salida de una historia humana condicionada por la escasez en relación al otro, la naturaleza o Dios, gracias al salto cualitativo en la técnica de reproducción social de la vida humana, toma una forma histórica determinada bajo la racionalización de las acciones que impone la lógica capitalista de valorización del valor. Elementos tales como el humanismo de la modernidad, el urbanismo, el individualismo, la planificación, etcétera, serán vistos por nosotros bajo el ente crítico de una modernidad que, bajo el signo de una libertad progresiva, oculta formas de dominación más inclementes y bárbaras en la historia de la especie humana. Segunda sección. Descartes y el surgimiento de la modernidad. El tiempo histórico que produjo la filosofía de Descartes en el acontecer humano es, sin lugar a dudas, el más complejo que tuvo que atravesar Occidente en su búsqueda por una forma más elevada de vida. La cruz se convirtió en el signo de guerras interminables, en las que conflictos raciales, culturales, lingüísticos, etnográficos y religiosos de aquella pequeña región del mundo llamada Europa no servirán más que para bañar de sangre la tierra. La antigua identidad de este pequeño continente, como un mismo pueblo, protectores y centros de la cristiandad, como Novalis, se encargará de señalar. Se ha, se, ha desmono, se ha desmoronado perdón, desde hace mucho tiempo. Las iglesias reformadas y algunos principados luteranos lucharon encarnizadamente por conquistar terrenos y conciencias en, en este pequeño territorio. Las guerras de religión entre calvinistas, otentotes, católicos, luteranos, bautistas, anglicanos, etc destrozaron las comunidades de esta identidad naciente europea. Ser cristiano era peligroso, sobre todo si estabas del lado incorrecto. Lo mismo que ser ateo. Era una época de mártires para los cristianos que defienden su religión contra los papistas y contra toda serie de dogmas tanto metodistas o calvinistas. Un periodo sangriento de la historia humana. No obstante, y a pesar de la cruenta realidad, el mundo de las ciencias hacía sus primeros progresos para quitarse la tutela de Aristóteles y la religión. Galileo, Copérnico, Kepler, Tycho Brahe, etc., constituyen claros ejemplos de una nueva manera de pensar los asuntos relacionados con el cambio, con el mundo natural, con la física, principio del movimiento. Frente a los libros aristotélicos, los nuevos científicos impulsaron desde Bacon una manera directa de entender la realidad sin necesidad de abstracciones directas como la idea de potencia y acto. La experiencia rebasa por más a los libros, sobre todo tratándose de este, la física, tan antiguo. Es ingenuo creer que el secreto de la naturaleza se encuentra escrito en un libro más que en la naturaleza misma. El razonamiento escolástico y su teoría sobre los ímpetus que impulsarán a los móviles apelan a cuestiones muy poco evidentes. ¿Por qué hemos de aceptar todo un conjunto de estas cosas muy poco razonables para explicar cuestiones tan evidentes? La naturaleza del movimiento. Muy poco tiene que ver con estados de los objetos o con su configuración final. La explicación del mundo no debe venir de un principio de finalidad hacia el cual estemos destinados todos los seres en una categoría jerárquica de la ontología de la existencia. En realidad, no existen regiones privilegiadas del mundo, pues el universo es algo constantemente infinito cuyo silencio estelar puede resultar aterrador. El lugar del mundo no está ordenado con base a una función orgánica o jerárquica de alteraciones, hacia la cual todos los seres tendemos, en una palabra, dirían los científicos contemporáneos. No podemos pretender que la explicación de los fenómenos causales de la naturaleza provenga del discurso teleológico. No podemos saber cuál es la finalidad que se persigue en el orden de lo real. Asumir que existe una causa final que explique la naturaleza del cosmos y que esta sea nuestra única explicación. Significa observar al mundo como una totalidad, cuando por todos lados aparece lo condicionado y fragmentario de la experiencia subjetiva. Nuestra experiencia del mundo jamás será subespecie eternitate, pues el reino del ser siempre será más grande que el reino del conocer. Aristóteles y los escolásticos pueden dar explicaciones hermosas sobre cuál es nuestro sitio y papel en el mundo. Sin embargo, detrás de eso se oculta una pretensión de conocimiento sobre la realidad que rebasa con mucho las capacidades de cualquiera. ¿Cómo es posible saber que existe un orden en el mundo? si apenas somos capaces de descubrir cómo funciona nuestro cuerpo. Por otra parte, el descubrimiento por parte de Europa, la invasión de un nuevo continente sin historia, según Hegel, como América, significa una nueva interpretación del mundo, de la totalidad de la especie que habita en él. ¿Qué significan estas criaturas que habitan en las Indias? ¿Acaso merecen el título cristiano de hijos de Dios aquellos salvajes que sacrifican hombres y tienen costumbres tan rústicas? ¿Cuál es en general la naturaleza de estos seres, sin embargo, tan similares a nosotros y capaces de risa? estas preguntas y un poco más fueron discutidas por frailes españoles muy sesudos conscientes del tremendo, del tremendo impacto que causó el descubrir otra naturaleza humana diferente a la suya la controversia de salamanca entre perdón de valladolid perdón la controversia de valladolid entre bartolomé de las casas y francisco de vitoria trasunta la reconfiguración de la idea de humanidad en una modernidad llamada por Bolívar Echeverría mediterránea, barroca, en la cual los europeos debieron asimilar durante siglos aquello que los configura como el centro de la modernidad. Sin duda, el impacto por la historia de la humanidad que ha tenido la expansión de Occidente a raíz de una colonización europea es uno de los temas más apasionantes de la historia de la filosofía. Europa se configura en centro de la modernidad gracias a la colonización de América y en convertir a todas sus colonias en la periferia del sistema mundial. El florecimiento de las ciencias, las artes, la filosofía, los nuevos avances en la racionalización de la vida que ahora padecemos, se comienzan a hacer presentes con anterioridad en el siglo XVI y XVII en la América Ibérica. Por otro lado, América, lo que ahora es, lo es gracias a una conquista capaz de una civilización de alcance planetario. En el balance general que nos ofrecen los autores latinoamericanos sobre el fenómeno cultural de la conquista europea del nuevo mundo, la nota característica es el dominio absoluto de la cultura occidental frente a las formas autóctonas del continente americano. Indudable es que el periodo histórico de la colonia y de las diversas luchas decimonónicas por la emancipación política de los estados nación americanos están fraguados bajo ideas modernas que se fraguan en el continente europeo. Tanto la escolástica española, cuyo mayor representante en el siglo XVI fue el doctor eximio, Francisco Juárez, como las ideas liberales republicanas provenientes, todas ellas de ultramar y acogidas en Latinoamérica, crearon el programa político de organización social, emancipatorio de América. Algunas de las reacciones de los países que recientemente habían logrado conquistar su independencia política de las colonias europeas fue entrar en una marcha acelerada hacia el progreso. Valor occidental que dirige las esperanzas de algunas filosofías de la historia. Sin embargo, el primer obstáculo con el que se enfrentan estas ideas progresistas es el lastre heredado por la colonia. Los reyes, sus nobles, las castas, el catolicismo español, el analfabetismo, el desprecio por las ciencias. Son signo inequívoco de que España es, para los criollos liberales, un anacronismo consumado. Inglaterra y Francia se presentan como modelos de civilización moderna, incluso el poderoso Estados Unidos, donde la naciente burguesía podía celebrar el triunfo de la libertad individual. Filosofías como las de Rousseau, Voltaire, Locke, Jeremy Bentham, Herbert Spencer, Auguste Comte, son aquellas que permitieron el triunfo de la razón sobre la empolvada y anquilosada tradición de reyes y monjes. Sin embargo, en América Latina, nosotros siempre nos preguntamos perplejos, ¿qué hora es en la historia? En medio de esta época histórica, Descartes tiene mucho que decirnos, como en sus días, también lo dijo Sor Juan. El genio de este filósofo no solo se reduce a su lucha contra la escolástica y el escepticismo, ni mucho menos a ser el padre del racionalismo, como se afirma en algunos manuales de historia de la filosofía. Sus trabajos científicos, literarios, matemáticos, diplomáticos, médicos... Astronómicos, epistolares, militares, geográficos e incluso asteráldicos, son una muestra fidedigna de que estamos frente a una de las mentes más productivas que la humanidad ha podido contemplar. Las meditaciones metafísicas son el producto más tremendo de una época que encuentran en Descartes a su mejor expositor. Nunca antes un filósofo había logrado una hazaña semejante vencer al escepticismo de manera sumamente popular y francamente hermosa. Descartes representa la tentación moderna de la construcción de un mundo firme que arranca desde cero. Pues en el mundo debe existir algo cierto. Y si no existe nada cierto, no importa. El escepticismo es una tierra en la que uno puede observar tranquilamente el acontecer de los hechos. Descartes topó con una roca sólida después de mucho escarbar en sus creencias. Pero además nos dejó un autor que merece estar a la altura de un Platón. Mezcla perfecta entre la musa literaria y la filosofía. Descartes creyó que con su nuevo punto de partida para todo filosofar, esto es, la inmediatez de la conciencia y la identidad entre el pensamiento y la existencia, sería suficiente para demostrar la equivocación en la que se encuentra aquel que está dispuesto a dudar de todo. Sin embargo, muy pronto la filosofía de Descartes encontró a sus mejores críticos entre los padres Marine Mersenne y Pierre Gassendi, para hablar solo de sus paisanos. Mientras que, por ejemplo, en las Islas Británicas encontró la oposición de un Hobbes o un Locke. Pero esta crítica no está hecha contra la inmediatez de la conciencia y el irresistible poder creador que tiene sino que se dirige a explotar el límite que podría tener nuestra pretensión de conocer. ¿Cómo es posible que la propia conciencia, a partir de ella, nos informe de un mundo exterior? ¿Está la razón autorizada para hacer semejante inferencia? El escéptico tal como lo plantea Descartes, es vencido porque él mismo debería aceptar que el origen de todas sus dudas es algo tan claro, distinto y verdadero en su inmediatez que la conciencia no hace sino aceptar su verdad. Un argumento similar al que parece aplicar San Agustín en su lucha contra los académicos. Pues a la conciencia se le revelan según San Agustín, contenidos inmediatos. Yo creo que aún respiramos un poco de los vapores de aquel santo. El pensamiento y sus contenidos son algo mejor conocido que aquello que está fuera del reino de la mente. Sobre nosotros mismos y nuestros estados mentales somos incorregibles cada vez que se presenta a nuestra conciencia la actividad del pensar en sus múltiples modos. De la misma manera, esta conciencia del pensamiento es algo completamente transparente para aquel que piensa. Yo soy, yo existo. Es la frase en la que Descartes expresa la inmediatez de la conciencia. Existe una relación peculiar entre la mente y sus contenidos. Sin embargo, esta mente es una actividad, mientras que sus contenidos serán productos suyos. La conciencia de la actividad mental y la forma en la que su acto y contenido se unen, que también es algo consciente, es algo que se revela de forma inmediata, no inferencial al sujeto de las experiencias. La conciencia cartesiana se triplica pero al mismo tiempo aparece como una misma cosa. Uno, la mente misma. Dos, los contenidos de la mente, es decir, aquellos objetos que pensamos a través de las ideas. Y tres, la identidad. Entre los contenidos de mi mente, las ideas y la realidad. Estas tres fases de la mente son solo una. Esta fórmula trinitaria también la repite el obispo de Hipona. Solo que, a diferencia de aquel santo, Descartes vació este contenido de la revelación cristiana. Somos cosas que piensan. Metafísica cartesiana. Hay cosas extensas, hay mentes y hay Dios. El resto de la filosofía que se continúa con Descartes suele etiquetarse según la perspectiva epistemológica que cada autor sostiene. Sin embargo, esto podría encubrir el verdadero desarrollo de las ideas subsiguientes al descubrimiento del cogito cartesiano. Empirismo o racionalismo no son más que simples nombres que podrían distorsionar una realidad de la historia de la filosofía. No hay duda de que el ataque a la noción de sustancia por parte de Hume sigue argumentos típicamente empiristas o que la disputa entre Locke y Leibniz tiene su punto más agrio en la disputa sobre las ideas innatas. Sin embargo, estos filósofos de la modernidad todos comparten preocupaciones comunes surgidas por la idea del cogito. la lucha contra el escepticismo la búsqueda de la racionalidad en el pensar y en el obrar la preocupación moral basada en el individualismo moderno la búsqueda de autonomía y de la mayoría de edad en el uso de la razón son elementos que comparten estos filósofos modernos el pensamiento filosófico de este periodo surge asimismo sí de catástrofes civilizatorias pero no se contenta con la miseria de la increencia que se rinde ante la validez de lo antiguo. Es un pensamiento que proclama un punto nuevo de arranque más humano y más crítico para la filosofía. Ideas como ilustración, crítica, juicio propio, autonomía moral, racionalidad. Son los derroteros clásicos hacia los que se enlazará el pensamiento de la modernidad. De lo que se trata es de sobrevivir a la catástrofe e imponer la razón frente a la adversidad. Confiando en Dios, sí, pero siendo autónomo frente a Él. La forma más racional de vivir en un tiempo con tanto desconcierto como el que le tocó vivir a Descartes. ¿no? Así, empiristas y racionalistas tienen vasos comunicantes que los hacen comunes en el proceso de racionalización que Occidente experimenta hacia una nueva etapa de su historia. Este proceso de racionalización, no lo olvidemos, contiene un componente religioso importantísimo, el cristianismo puritano. Y la ascética del ahorro, trabajo, profesión, vocación, consolidaron una nueva manera de organizar a los sujetos. Fenómeno que abonó en el proceso de transformación de la manera en la que los seres humanos producen y reproducen su especie. El nacimiento del capitalismo y la construcción de los modernos estados-nación son fenómenos complementarios que encuentran su punto focal en la ascética intramundana de las iglesias reformadas. La nueva manera de conducir la vida que surge de la simple fe y la angustia por la salvación personal no constituyen por sí mismos una base para asegurar el desarrollo del capitalismo ni de la racionalización moderna, pero sí constituyen un salvoconducto para entrar en un proceso de racionalización que abarcará la vida completa de los seres humanos modernos. En este proceso de racionalización, para concluir, los sujetos se desarrollan al paralelo de la búsqueda de un criterio verdaderamente universal, que, sin importar religión, raza o costumbres, todos sean capaces de admitir tanto en el ámbito práctico como en el ámbito teórico de la razón. Las tradiciones y costumbres milenarias no bastan para justificar las pretensiones políticas o de conocimiento, mucho menos la simple apelación a la autoridad que surge a partir del carisma. Solo algo realmente compartido por todos puede ser el fundamento de estas pretensiones. El final de este proceso concluye con la transformación de la racionalidad en un proceso formal legal en el que el contenido de las normas y los conocimientos deben ser evaluados por una regla realmente universal la universalidad de la razón que legisla sobre el mundo. Muchas gracias.